Hola, para ver si te Hello, Miss Pero. Vamos a esperar a que las compañeritas se vayan ingresando con nosotros para que nadie se me quede afuera de la clase, ¿ok? Hello, hi. How are you, girls? Elenita, nice to see you. How are you? How are you, Elenita? Thank you. How are you, Miss? Hello. I'm fine. ¿Está la maestra? No, mi nombre. Sophie Barraza. Nice to Hello, see you. Hello, hi. How are you? Hi, Georgie. Voy a esperar que no se me quede nadie afuera. Oigan. Espero que no se me quede ninguna afuera. Welcome. Hi. Ariana. Hello. Good morning, Ariana. Hello. Welcome, Michelle. Hola Raquel. Hello. Hoy sí pudieron. Vaya. Vaya. Vamos a seguir esperando a las demás compañeritas. Vamos a seguir esperando a las demás compañeritas. Mientras tanto, saque su libreta de trabajo y su pencil case. Busque pencil case y busque your booklet. Libreta y estuche. Estuche. Ay, mío, si yo tengo uno. Está manchado el paper que había en el. Yes. El escucha mi vida y la libreta de trabajo. El escucha y la libreta. Pencil mamá. Case, yes. Pencil case and booklet. Ahí está Taco. Saludos, Taco. Saludos, Taco. Bien, ya casi estamos todas. Yo creo que ya estamos todas. Creo que estamos todas. Maya. Okay, everybody is ready with your materials. Todo el mundo tiene su material, ¿sí? Sí. Yes, very good. You're ready. Okay, let's start with the class. La primera regla ahorita es turn off your microphone. Todo el mundo canta el Tootsie Roll a la cuenta de tres. 1, 2, 3. Tootsie Roll. Ay, no, no veo a nadie. Tootsie Lollipop. We'll be talking. Now let's stop. Perfect. Ok. Micrófonos apagaditos.
Micrófonos apagaditos. Sí, Laurita, la veo. Sí, Laurita. Bienvenida, mi amor. La veo, Laurita. Y la escucho también. Va, perfecto. Gracias, maestra. Un gusto. Vaya, apagamos micrófonos. Thank you very much. Thank you very much. Okay, let's start. Today, we are going to talk about something important. I want you to look at my board that is here. Here we have a topic. It says that the topic is breathing. Vamos a hablar de la importancia y de los órganos que necesitamos en nuestro cuerpecito para hacer breathing. Breathing means respirar. ¿Cómo es que nuestro cuerpo puede hacer ese proceso? Breathing. Okay. For starting, I want you to look at the boy in here. Aquí hay un chico en esta pizarra. ¿Lo ven? Hay un chico. Y tiene una parte muy importante dibujada aquí. Can you see it? They are the lungs. Esta parte se llama pulmones. In English, we call it lungs. But we are going to learn what more organs we need to breathe. Vamos a ver. I will mention the part of our body that we need for breathing. We need the nose. Touch your nose. Touch your nose. École, se toca la naricita. Touch your mouth. Mouth. Mm-hmm. Nose and mouth. These are the first parts. Las primeras partes que necesito para respirar. Ajá. We say that we can inhale and we can exhale. Como cuando hacemos exercise. Cuando usted baila una canción, se cansa. Entonces hacemos inhale hacia adentro and exhale. Eso es lo que nos muestra este dibujito. Right? Okay, right now I will present you some images about those organs. Pay attention. Mi amor. Mi amor. Okay. Can you see it? Here we have the organs we need. Better than my drawing. These are the images. There is a nose, there is a mouth. And how about these ones? How can I call these ones? Lungs. Repetimos, lungs. Se llaman lungs. Entonces, these organs makes us to do the process of breathing. Así es como la Miss puede respirar. Así es como ustedes pueden respirar. Utilizando our respiratory system. Así se llama el sistema. Para que nos permita hacer la respiración. Breathing in English. Okay, one more time. The organs are nose, mouth, and here, voy a parar. Here we have the lungs. ¿En qué parte de nuestro cuerpo están los lungs? Por aquí, miren. Aquí. En nuestro pechito. Ajá. So, remember this. Then, let me check. Here. Can you see them better? The respiratory system is like this inside. ¿Cómo lo vemos por dentro? Ajá. ¿Cómo lo vemos por dentro? Is this way. Mm-hmm. Remember, nose, mouth, trachea is in here, the trachea. Then the bronchi here. And also the lungs. Let's repeat. Ayuden a la Miss Vero a repetir el vocabulario. Nose. Repetimos. We say mouth, we say trachea,
say bronchi, bronchi, and we say lungs, lungs, todo lo que está aquí. Tiene como formita de frijol, solo que más grande. Son como dos formitas así de frijol que están por acá por nuestro pecho. Okay, very good. Now, we have this information. Levante la mano la niña que leyó la guía de ciencia para este día. Levante la mano si la leyó. Bye. Ahí había una tarea que dice que vamos a copiar la información. Porque para ustedes, niñas de prepa, es importante la escritura también. Ok, mientras la Miss Vero lee la información, quiero que la niña bonita copie the date. The date. Vamos a copiar la fecha. Here. Here. Friday, April 24, 2020. Yes? No se ve. No se ve. No se ve. Now better? Mm-mm. Tampoco. Tampoco. Yule. ¿Los papitos me le pueden ayudar para escribir la fecha a las chicas? ¿Se ve mejor ahí? No. ¿Ahí? Tampoco. No se ve. Vaya. Give me a second. Give me a second. Voy a buscar otra forma de ponerles la fecha. Okay, I'm back. Ya volví. Okay, I will show you here. Creo que es mejor esta pizarra. Be right. Friday, April 24, 2020. Trate de escribirla en la misma línea de su libreta. Write down the date. Write down. Can you see it better? ¿Hoy sí se ve mejor? Yeah. Sí. Okay. Friday, April 24, 2020. Take your time. Va. Ahí está bien. Ahí estamos bien. Okay. Uh-huh. Es la fecha de hoy. Sí, es la fecha de ahora. Sí, la ven ahí, lo mira. Breathing, Nicole. Breathing. B-R-E.